Presten mucha atención, las autoridades sanitarias de Estados Unidos prohibieron temporalmente la entrada de los perros procedentes de más de un centenar de países en donde la rabia sigue siendo un problema. Los perros procedentes de naciones ya necesitaban una prueba de vacunación contra esta enfermedad, pero la prohibición se impone debido a un aumento en el número de cachorros a los que se les niega la entrada porque no tenían la edad suficiente para estar completamente vacunados o porque sus certificados de vacunación no estaban correctamente completados en los países de origen. La prohibición entra en vigor a partir de este próximo 14 de julio y los CDC advierten que la importancia de un solo perro con rabia podría resultar en la transmisión de la enfermedad a humanos, mascotas y también ejemplares de la vida silvestre. En Estados Unidos, la rabia en los perros fue erradicada desde 2007 gracias a las vacunas y si alguien quiere importar un perro de los países incluidos en la lista, debe solicitar un permiso especial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los CDC estiman que un 6% de los canes importados a Estados Unidos proceden de países con alto riesgo de rabia. Y para saber cuáles son estos países, puede consultar la página web cdc.gov. Sabemos que durante el 2020 los CDC detectaron 450 perros que entraron con documentos falsificados y además que la rabia es un virus extremadamente mortal para los perros y también para los humanos. Claro, Nicole. Yo te puedo decir, por mi experiencia, rescaté a un perrito que conocí en México, Max, uno de mis hijos, y bueno, para poder traerlo hay que cumplir con todos los requisitos que te pide el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Así que, pues, si van a traer a un perrito de fuera, haga su investigación para que no tenga problemas.